estamos con algunos circuitos nuevos, hemos variado parte de los recorridos y hemos agregado una distancia. Vamos a tener 5, 10, 21, 42 y 75 kilómetros. La idea es que la gente se sume independientemente del nivel de entrenamiento que tenga. Por eso el abanico importante en cuanto a las distancias. Es una actividad que está absolutamente relacionada al turismo. De hecho, ya está siendo complicado conseguir alojamiento en Cafayate. La gente se moviliza para correr, no sola, sino con familia, con amigos. Se quedan a pasar el fin de semana, siempre tratamos de que coincida con un fin de semana largo, la carrera es el domingo, el lunes es feriado, así que la gente aprovecha también para quedarse en Cafayate y disfrutar de lo que Cafayate ofrece. Vamos a estar inscribiendo hasta el día anterior a la carrera o cuando se agoten los cupos, la verdad que vienen muy bien las inscripciones, así que yo creo que antes de la carrera ya vamos a estar agotando el número de participantes. Para inscribirse nos mandan un mail pidiendo información a info@0cas.com, 0 en números, cas en letras.com, o se acercan los que viven aquí en Salta personalmente a la juguetería de Tal Palo, que tiene sucursal en Boulevard Alto La Loma o en el Chabot en calle Mitre.